my whistle, baby. Blow my whistle, baby. Open up, put it in. Let's begin. Ahora, Lima es un jugador, aquí lo vamos a ver, rematando como si estuviera en La Paz, ¿no? Desde muy lejos con una pelota que se hace muy veloz aquí en Santiago de Chile. Y aquí está la magnífica conquista. Mire, saca el disparo. Tremendo el disparo. Golazo, no cabe la menor duda. Se presenta para lograr la apertura del marcador. Ahí está el disparo. Is that what you call loud? Come on, let me hear you say. Let me hear you say. Trastanilla Sacha, banda a la derecha en diagonal. Difícil para Joel Sayas. Un golazo de gran factura. Bring the beat back. Pelota para él al arco. ¡Oh! Está muy bueno este envío de un Sacha Lima que sí, pudo ser de gol también. Let me hear say. Disparo de Sacha Lima, notable. Pelota para el Sacha Lima, sobre el Sacha. Ahí está el Sacha, le está pidiendo a Rivera, le pide también Marcela, ahí está el Sacha. Le va a pegar el Sacha, pelota hacia el área, pelota en el área, ¡ah! Shakira primero Fernández. Y ahí está el Sacha, le pegó. Determinación también de un hombre que le pega adecuadamente y que le pega bien. Y ahí está lo del Sacha, sí, hizo bien. Con el segundo tiempo, 2-0, gana el tiro, pelota hacia el arco. Y es importante lo de Universitario, esta decisión con un Sacha Lima y un remate por demás potente. Lima. Muy seguro Giovanni Barra. Tiene muy buena pegada Lima, ¿eh? Uno de los dos mediocampistas centrales que tiene Universitario. La levanta, sin embargo, Lima. Salvó García en su primer aporte para Deportivo Quito. Lima tuvo el segundo, Juan. Una delicia, ¿eh? Una delicia lo que hace Lima. Cuánta técnica para pegarle esa pelota. Qué buena lectura. Antes de que le llegara la pelota, él ya sabía perfectamente qué iba a hacer. Muy buen intento de Lima. Probó ahora desde lejos Lima.
Este es Lima. Probó el arco Lima. Fabio. Saucedo la dejó para el disparo de Isaya Lima. Fabio se arroja y la atrapa. Buen remate del número 20.